poquito de pierna, ¿vale? Venga, ya estás anima. Vamos. Marcha, marcha, marcha hasta que empiece. Thank you.
mío. Venga, esta sin peso, que nos mola más. Sí. Ay, sin peso. Me gusta más sin peso. Thank you.
barriga, ¿cómo está la barriga? Apretarla. Un poquito más, mirada al frente. Ya se acaba. Ya sé lo que mi nieta, tira la pelota.
Con esta zarzuela, Las bribonas, de Rafael Calleja, comenzó su andadura el teatro Cinema Moderno, que después conoceríamos como Cine Crisfel, en 1909, en concreto el miércoles 8 de septiembre, primer día de la feria de entonces. Aunque anterior al Teatro Moderno fue el teatro principal. En el 1881, los socios del casino comenzaron a promover la construcción de un edificio que fuese propiedad del ayuntamiento, ya que según sus declaraciones, la ciudad carecía de este tipo de edificio. Se instaló donde estaba la Casa de la Gobernación y la cárcel del mismo. La Casa del Rincón, que vemos rodeada en la fotografía, con puerta de dos hojas y una abierta, es la del teatro principal y entrada a la repostería del casino principal, con la primera parte de la obra terminada. Esta fotografía, de mayo de 1906, está tomada desde los balcones del antiguo ayuntamiento, que aún estaba en pie. Isidro Parra, en unas memorias del teatro en los años 50, hace una descripción del mismo, alegando que era una pequeña pero bonita sala que tenía el casino, a la que se accedía por un ancho pasillo situado a la izquierda de la escalera imperial. La entrada quedaba protegida por unos espesos cortinones de color verde. El aforo sería de unas 150 plazas más o menos, y estaba decorado como el resto del edificio, con buen gusto y acorde con la época en la que fue construido. La construcción del teatro cine dentro del edificio fue un elemento fundamental en el origen y desarrollo de la sociedad del casino, tanto desde la perspectiva de la cultura como del ocio, pues allí se celebraron conmemoraciones y actos de relevancia social y política, repercutiendo positivamente en la sociedad alcazareña. En los años 20 fue llamado Cine Ideal, estando a cargo la empresa Ayuso. En los años 30 se volvió a renombrar Cine Principal y estuvo a cargo la empresa Molina, ya con cine sonoro. Han sido muchos los cines que han formado parte de la historia de Alcázar, como el Salón Royalty, donde posteriormente se instaló el 29 de noviembre de 1940 el Cine Alcázar, donde la empresa Molina fue la que llevó a cabo la gran reforma. El Cine Mara, situado en el Paseo de la Estación y estuvo en funcionamiento desde los 50. El Cine Cenjor, la terraza de verano Cervantes en la calle Corredera frente a La Prosperidad. En los 80 destacamos el Cine Club Ábrego, que se realizaba en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura. Ya en los 90 nos encontramos con el cine de verano promovido por el Patronato de Cultura y que se hizo en la Plaza de Toros. Enrique Molina, antiguo propietario del Cine Alcázar, fue el que cedió el equipo al ayuntamiento para poder llevar a cabo esta iniciativa, teniendo una gran acogida por parte del público. Actualmente son los multicines Cine Mancha los que están en activo, situados en la Avenida de la Constitución. Después de este pequeño repaso por los cines de Alcázar, centraremos nuestra atención en el Cine Teatro Crisfel o Cinema Moderno, que comenzó su andadura en 1909, como decíamos al principio del vídeo. El Teatro Cine Crisfel, nuestro cine por excelencia, es el símbolo de la explosión cultural del siglo XX, para una creciente demanda de ocio por parte de los habitantes de La Mancha. Su fundador, Cristóbal Cenjor, fue un hombre de carácter emprendedor. Regentó una fábrica de alcohol, fundó el Círculo de la Unión, que luego fue el Bar Alces, local muy conocido entre los alcazareños de la época. En el momento en el que fundó el teatro, que fue edificado en el solar del Chimeneón, solar que costó 5.000 pesetas de entonces. Cristóbal fue propietario de gran parte del terreno del Paseo de la Estación, en la acera de los Pares. Cristóbal y Felisa tuvieron 12 hijos, de los que les sobrevivieron 7. Don Cristóbal murió el 19 de septiembre de 1929, a los 60 años de edad. Sus hijos, Rigoberto y Jesús Cenjor, heredaron la empresa. A lo largo de los años 30, realizan una gran reforma, en la que se instaló el cine sonoro en el teatro.
reforma que se remata en 1940 y aprovechando su reinauguración, sus hijos y sucesores, 31 años después, deciden cambiarle el nombre por Cine Teatro Crisfield, nombre que proviene de la unión de los de sus padres, Cristóbal y Felisa, en honor y recuerdo de los mismos. El cine está formado por un patio de butacas, el palco general y gallinero. Según los registros, llegaban a entrar entre 500 y 600 personas, aunque en la actualidad no llegaran a las 400 personas por las nuevas exigencias de seguridad. El gallinero tenía las entradas más baratas y en los primeros años estaba ocupada por bancos de madera, que después fue adaptándose a los tiempos. El escenario tenía una zona acotada para orquestas y músicos, y como curiosidad, el telón disponía de un agujerito para que los actores pudieran ver el patio de butacas. Destaca el telón de boca centenario que recibía al espectador, elaborado por el pintor alicantino Antonio Amorós y Botella, en la línea de los que existen en escenarios madrileños de la época y dentro de la marcada tradición cervantina que ha tenido siempre Alcázar. La estampa está pintada sobre lienzo y hace una especie de trampantojo al comienzo de la función, con un querubín que aparece intentando abrir el telón. A un lado Don Quijote, derrotado, acompañado de su vecino Pedro Alonso. Escena que aparece en el capítulo 5 de la primera parte del Quijote. Al otro lado aparece el escudo de Alcázar. El cine en las terrazas de verano tenía un aire distinto al de las salas cubiertas. Era un ambiente mucho más distendido. Esto se daba en las dos terrazas de la empresa Cenjor y que funcionaron en nuestra ciudad durante aquellos veranos, la del Crisfield y la del Delicias. La terraza del Crisfield, con planta en forma de trapecio, rodeada de altas paredes, tenía muy buena acústica, aunque a veces el sonido de las películas tenía que competir con los pitidos de las locomotoras de vapor, dada la cercanía del ferrocarril. Disfrutar de esas noches de cine, con una gaseosa pequeña de la prosperidad o con una zarza, era todo un lujazo. Los años 50 y 60 fue la etapa de mayor esplendor y de mayor actividad para la empresa Cenjor. Esta próspera etapa animó a los hermanos Cenjor a iniciar la construcción de un nuevo local de exhibición cinematográfica en el solar que ocupaba, hasta aquel momento, la terraza de Cine Delicias, en la carretera de Herencia. Era un gran corralón con pantalla de obra y que se veía desde la calle. El ambiente era muy distinto al del Crisfield. Localidades más baratas, piso de tierra regado todas las tardes, sandía y botijo de verano eran habituales, y fruta fresca, cuyas cortezas en más de una ocasión terminaban en la espalda del de delante, con el consiguiente follón y escándalo. También eran habituales los que trataban de colarse. Por todo ello, esta terraza era apodada la Selva Pinete. El nuevo local se inauguró con el nombre de Cine Cenjor un viernes 7 de febrero de 1964, con la proyección de la película Orgullo contra Orgullo por Charlton Heston y Jay Wyman. La existencia de esta sala fue efímera, pues solo estuvo funcionando durante 16 años. Llama la atención que durante aquellos años nuestra ciudad tuviera funcionando diariamente tres salas de cine. Para entonces, ya había fallecido Rigoberto Cenjor, el mayor de los hermanos, fallecimiento que se produjo en 1956, sin que pudiera haber terminado el proyecto de este nuevo cine que inició junto a su hermano. Jesús Cenjor sí tuvo la satisfacción de ver terminado e inaugurado el nuevo local. Falleció 12 años después de Rigoberto, en 1968. El espíritu de expansión de los hermanos Cenjor llegó incluso fuera de nuestra localidad, en concreto a la población vecina de Quero, local que se construyó sobre la antigua casa del pueblo y que actualmente ocupan unas instalaciones municipales. El nuevo local se llamó Cine España y estuvo a cargo de los Cenjor durante 8 años. Después lo traspasaron a un vecino de dicha localidad. De vuelta al Crisfield y a los gloriosos 50 y 60.
los cinéfilos no olvidarán aquellas imágenes de Rita Hayworth en Hilda, frías tardes donde el Crisfell era un refugio acogedor donde se podía disfrutar de la sesión continua, una del oeste y otra de Tarzán, del Nodo, Lola Flores, de Antonio Molina, Marcelino Panivino, cinta que se proyectó durante una semana con llenos diarios en el Crisfell y otro tanto en el Cine Alcázar. Bienvenido, Mr. Marshall, de 1952. Se estrenó en la terraza de verano. Poco después, en el 57, llegó el último cuplé y la gran Sara Montiel, que visitó el Crisfell y dedicó y firmó una gran fotografía que se colgó en el vestíbulo. Cientos de películas y grandes musicales. Todo ese gran cine, esa gran época, ha pasado por la pantalla del Crisfell. En cuanto al teatro, las variedades, la revista, también desfilaron por el escenario grandes como Manolo Caracol, Lola Flores, Juanito Valderrama, el dúo Dinámico, y que en aquella actuación cuentan que cuando cayó el telón se desató la locura de cientos de admiradoras que colapsaron el escenario en busca de un autógrafo. El Crisfell también fue un lugar donde tuvo cabida el arte alcazareño, de la mano de asociaciones culturales locales y artistas como la cantante Mari Monreal o el guitarrista Domingo Parra, así como representaciones escolares del municipio. Estos tiempos de esplendor se mantuvieron hasta los 90, con la llegada del VHS. El Crisfell siempre ha pertenecido a la familia Cenjor, aunque no fuesen descendientes directos, desde que los hermanos Rigoberto y Jesús murieron, este pasó a manos de un yerno, Manuel Carretero, marido de Josefa, carpintero de profesión y que pasó al negocio del cine trabajando duramente y cuidándolo hasta el final de los días del Crisfell en 2001.